Ya estamos de regreso en este último bloque de Más Positivo de día lunes. En el cual vamos ahora a hablar de lo que es uno de los últimos estudios que ha realizado el Centro de Estudios Contectus en la capital regional. Para ello vamos a tomar contacto de inmediato con Valeria Kandalf, socióloga, quien lideró esta encuesta Mujeres en la Región del Maule, donde se midieron varias temáticas, entre ellas el tema también de derechos sexuales y reproductivos y muchas otras cosas. Y cómo ha impactado, ¿no?, el movimiento feminista. ¿Cómo estás, Valeria? Bienvenida. Bienvenida. Hola, Matías, muy bien, muchas gracias, buenos días. Sí, es un panorama sociopolítico en realidad. Preguntamos harto sobre el trabajo y sobre el feminismo principalmente. Esas fueron las temáticas. Y bueno, también la percepción que tenían sobre el gobierno y el Ministerio de la Mujer principalmente, las acciones. Bueno, yo tengo acá el estudio, lo tengo impreso, que como me gusta tener muchas cosas para ir rayando, analizando. Vamos a comentar un poco las variables de identificación que tuvo este estudio, entre qué periodo se llevó a cabo, mujeres entre qué edad fueron encuestadas, para ir conociendo un poco el perfil también de quiénes. Es muy importante conocer el perfil para que sepamos de quiénes hablamos primero antes de, claro, hacer las conclusiones y todo. Pues te cuento primero que hicimos 232 encuestas que fueron online en el primer trimestre de este año. Y además sumamos 10 entrevistas semiestructuradas que nos ayudaron a triangular esta información, a profundizar en ella. Y bueno, resultó que las mujeres que contestaron la encuesta tienen la mayoría, más del 76%, entre 18 y 44 años, entonces son mujeres relativamente jóvenes, la mayoría. El 85% posee estudios superiores, ya sea terminados o a medias, digamos, en el ámbito profesional o técnico. Por lo tanto, son personas que han estudiado, que tienen cierto grado de estudio, ¿no? El 68% trabaja en forma dependiente o independiente. Alrededor del 10% busca trabajo y las otras son estudiantes. Disculpa. Eso me fue el 14,7% es estudiante. Estudiante, ya. Sí. Y el resto busca trabajo. Y muy importante dato también es que el 70%, alrededor del 70%, es jefa de hogar o comparte ese rol con alguna otra persona. No sabemos quién, no le preguntamos quién, pero son jefas de hogar la mayoría de ellas. Perfecto. Esas, digamos, son más o menos las variables más importantes de identificación. Ahora, con respecto al estudio, cuéntanos un poco por qué nace el deseo, el interés de conocer... ¿cómo ha impactado finalmente el feminismo en los roles, ¿no?, de la mujer? Sabemos que hay mujeres que dicen que no son feministas, no se declaran feministas, ellos tendrán sus motivos, pero en el caso de ustedes, ¿por qué nace este interés de buscar, de realizar esta encuesta? Bueno, el estudio nace porque en realidad se percibe, o sea, hay diversos estudios que dicen que hay una desigualdad entre los hombres y las mujeres, no solo en este país, sino en el mundo. Pero además venimos saliendo de una pandemia y cuando ocurren crisis en general en el mundo históricamente, la mujer es la que se ve más perjudicada con las crisis. Ya, por ejemplo, en el mundo laboral, la mujer disminuye su participación en el mundo laboral, siempre ha sido así, sus ingresos disminuyen además y la recuperación es mucho más lenta. Eso era por un lado, y por el otro es, asumió un gobierno de Gabriel Boric que se dice feminista, entonces también queríamos percibir un poco cómo es esto. También está la idea, porque todo esto nace de una idea, ¿no? Es una tesis de que el feminismo, claro, hay mujeres que están súper de acuerdo con el feminismo actual y otras como que se han retrocedido un poco con respecto a eso. Ahora tampoco... qué es lo que entienden por feminismo, también hay algunas diferencias ahí, por eso quisimos indagar en eso. Bueno, entrando ya a las pesquisas, ¿no?, a la encuesta en sí, ya conociendo más o menos el perfil de las personas que participaron, que fueron encuestadas, la primera pregunta es si el movimiento, si ustedes consideran que el movimiento feminista ha impactado en la calidad de vida de las mujeres. Y acá tenemos un resultado considerable que indica que el movimiento ha impactado de manera positiva. Ahora, ¿cuál sería el trasfondo? ¿Por qué ellas consideran, ¿no?, que ha impactado de manera
positiva en la vida personal. Exacto, tenemos, ese es como bastante decidor, tenemos como alrededor de un 80% de las mujeres que dicen que sí, ¿cierto? Que sí ha impactado. En las entrevistas que hicimos, nos dicen que ha ayudado mucho en la visibilización de la violencia contra las mujeres. O sea, el que las mujeres salgan a la calle, salgan a gritar, se tomen los espacios, ya sea espacios públicos o espacios simbólicos, ya sea tecnológico o físico, ha ayudado a que este tema se ponga en la palestra. Eso es innegable para la mayoría de las mujeres. Estén o no de acuerdo con las formas, digamos. Pero sí dicen, aseguran que eso ha sido así. También ha hecho que existan avances concretos, como por ejemplo la ley de cuotas, protocolos de acoso sexual en el trabajo, en la educación superior. También ha hecho visible las diversidades sexuales, porque están bien de la mano con el movimiento feminista, sobre todo del último año, las disidencias y todo eso. Y bueno, ha habido en general un empoderamiento de las mujeres en todo ámbito, que ha ayudado porque, bueno, las mujeres sienten que tienen a otras, que otras mujeres están pasando por lo mismo, que no están solas, que hay casas, lugares de mujeres, han proliferado, digamos, muchos espacios de mujeres, donde ya no son con hombres, sino donde las mujeres pueden ser sensibles, pueden ser mujeres, ser lo que somos, ¿no? Oye, y cuéntanos también, porque otro de los aspectos era en qué tan identificadas se sentían con el movimiento, porque claro, una cosa es decir que ha impactado de manera favorable, y lo otro es sentirse, ¿no? O sentirse identificada con el movimiento. Y hasta cierto punto también acá se da una cifra que el 30,2, que bueno, hay como un triple empate casi. Sí. De sentirse como un poco identificada, que es como lo que obtiene lo mayor de opciones. Después viene muy identificada con un 29,7 e identificada con un 28,9 y nada identificada con un 11,2%, ¿no? ¿Qué factores crees tú que inciden en indicar que está como punto medio prácticamente entre sí, ni tanto ni poco? Lo que pasa es que, claro, generalmente lo que se hace es sumar las que son positivas, digamos, que son identificadas con muy identificadas, indican una tendencia de que sí, ¿cierto? Por lo tanto, podríamos decir que mayoritariamente igual hay una tendencia a identificarse. Unas más, otras no tanto, pero hay una tendencia a identificarse. La diferencia, o sea, yo creo que tiene que ver con la forma, y es lo que vimos en las entrevistas. Hay mujeres, sobre todo las de mayor edad, que son las que menos identificadas se pueden sentir. No les gusta la forma, esto que no sé, o sea, las mujeres se desnuden, salgan por la calle, tan. Eso yo creo que ha sido un poco chocante para algunas mujeres. Básicamente eso, también hay mencionaban como cosas como el lenguaje, porque ahora las mujeres, no sé, hablan, no son unas señoritas, digamos, como se percibe una percepción de género, ¿no? Como la mujer tiene que ser y comportarse. Entonces eso ha sido chocante para algunas mujeres y yo creo que tiene que ver sobre todo con la forma, pero no con el fondo. Es como quizás apegado a algo más conservador que... Totalmente, que absolutamente. Un poco más liberal. Perfecto. Sí. Ahora, con respecto a las participaciones, porque claro, aquí también está el tema de si alguna vez ha participado en alguna instancia que se pueda considerar del movimiento feminista, marchas, movimiento, protesta, algún partido político también, o sindicato. Acá también tenemos un porcentaje considerable de sí. Personas que han participado en lo que son marchas, ¿no? La 8M, que son siempre la más emblemática. Sí, tenemos, como vimos, también está ligado esto a la educación en general. Como el perfil de mujeres que tenemos, que son más jóvenes, que tienen alta educación también y que pues, en el fondo pelean por sus derechos, a mí me llamó la atención que, claro, es alta la participación política en instancias políticas, ya sea, claro, en marchas o en partidos políticos o sindicatos o instancias más formales o institucionalizadas. Entonces, sí tenemos mujeres que están, además, avanzando, digamos, a ocupar esos espacios.
Ahora, con el ámbito de la desigualdad, que es otro de los puntos también que midió la encuesta, lidera siempre lo que es laboral. En lo laboral se presenta principalmente el 83,6%, podríamos hablar de un 84%, donde las mujeres creen que existe mayor desigualdad entre hombres y mujeres. Aquí, esto puede ser varias cosas dentro de uno. Me imagino de partida lo que puede ser desigualdad salarial y el tema también de representatividad, quizás en cargos que puedan ser de jefatura muchas veces. Exactamente. Después de esa pregunta, preguntamos cuáles eran las principales, dónde se veían las principales desigualdades. Y claro, la primera opción es la laboral, y ahí tenemos, claro, obviamente las tasas de ocupación laboral son, tenemos más o menos un 20% de diferencia entre hombres y mujeres en Chile. Tenemos después un tema muy importante que yo personalmente me quedo, me llamó la atención, no sé si me llamó la atención, pero me quedo con esto que salió muy fuerte, que tiene que ver con el cuidado de los niños y enfermos. La conciliación del trabajo y la familia afecta principalmente a las mujeres. Entonces, el que la mujer tenga que tener este doble rol de trabajar y además cuidar a los niños, porque se la asocia como un rol de género, en el fondo, estar en la casa o hacer el almuerzo, o que si pasa algo tiene que ir a la reunión de los niños, qué sé yo, es la mujer generalmente la que toma ese cargo. Entonces, eso, ahí se ve una desigualdad así abrumante. Después de lo laboral, lo que más importa, pero incide mucho en lo laboral también. Y como tercera opción, mencionaron también la sexualidad, que también tiene que ver con la salud reproductiva, y bueno, que también incide también en lo laboral, que las mujeres, al estar embarazadas, generalmente tienen que salir de sus puestos de trabajo. La sexualidad también tiene que ver con la libertad, ¿cierto? El que la mujer se pueda hacer cargo de su cuerpo, el hombre puede llegar y salir y hacer lo que quiera, las mujeres no están bien visto todavía, en fin, ese tipo de cosas. Oye, vamos ahora a materia ya un poco, a pesar de que el movimiento feminista es, ¿no?, algo vinculado a la política. De hecho, nace, ¿no?, nace en esa, es como su germen, ¿no? Relacionado con cómo lo perciben respecto a este Ministerio de la Mujer, ahora de Equidad de Género, ¿no? Se le agrega también esto en el último tiempo, Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Si ellas consideran que se ha tenido un rol importante, al menos en como agente de protección, ¿no? Lamentablemente acá, en este, lo que va de este año, hemos registrado ya 13 femicidios en la región, dos de ellos con una diferencia de una semana nada más entre uno y el otro. Y se suma, ¿no?, este de una ciudadana venezolana, pero que estaba ya radicada acá en la zona. Cuéntanos un poco también, ¿cuál es la percepción que tienen las mujeres respecto a este ministerio? Las mujeres que encuestamos valoran y sí se dan cuenta que hay un ministerio, conocen el ministerio y se dan cuenta que ha ido creciendo como esta línea, pero no es suficiente. Valoran ayudas, también en la pandemia, por ejemplo, ayudas económicas que se hicieron a mujeres emprendedoras o ayudas directas, por ejemplo. También a la protección, notan que se hacen parte de las demandas, en fin, pero falta muchísimo por avanzar. O sea, la evaluación es más o menos ahí como media, diría yo. Como un 60% cree que las mujeres se han visto... no, perdón, esa es la otra. El 52% cree que el ministerio tenía un rol importante o muy importante como agente de protección. O sea, estamos más o menos en la mitad. La evaluación es ahí mediana. Ahora, con respecto al gobierno actual, ¿no?, que durante la campaña del presidente Gabriel Boric se declaró, ¿no?, como tener un gobierno feminista, y la primera señal fue tener un ministerio, o sea, perdón, tener un gabinete compuesto por más mujeres que por hombres, y encabezando, ¿no?, lo que es el Ministerio del Interior, encabezada por Izquia Siches, figura también vinculada al feminismo. Claro, después de su salida queda una mujer, también Carolina Toá. ¿Cuál es la representación que ellas sienten, ¿no?, con respecto a este gobierno? ¿Cuáles son los resultados también que se dan en ese aspecto?
Sí, las mujeres valoran ese hecho que es como simbólico finalmente, porque en la práctica tampoco ven, no ven muchos resultados, o sea, es necesario y lo valoran mucho. Pero en cuanto a políticas públicas, quizás ahí es como la gran quizás disyuntiva que se da, ¿no? Exacto. No hay algo concreto, sino, como te digo, es más que nada simbólico y además tiene que ver con esto de las cuotas, ¿no? Pero que no significa que haya una equidad real de mujeres en los cargos y que estén las mujeres poniendo los temas de las mujeres en la agenda. O sea, no se está avanzando en ese aspecto. Por lo tanto, claro, se valora como un gesto simbólico, pero no en lo concreto. Ahora, ya para ir cerrando, otro de los temas fue los derechos sexuales y reproductivos, que es otro de los temas medidos en este estudio, ¿no? Llevado a cabo en abril. Corrígeme tú si estoy mal en la fecha. Abril fue la publicación, pero... Sí, pero lo hicimos entre febrero y marzo. Ah, ya. Perfecto. ¿Cuáles son, finalmente, en todo lo que ha sido, ¿no?, el debate también de los derechos, del derecho al aborto, ¿cómo lo observan también las mujeres? El aborto libre, me refiero, porque tenemos este aborto en tres causales. Exacto. Ahí hay una diferencia. Bueno, la mayoría de las mujeres considera que el aborto es un derecho de las mujeres, un aborto libre. Pero tenemos, de nuevo, si los cruzamos con las edades, las mujeres de mayor edad o de sectores como más conservadores, que lo vimos en la entrevista, no están de acuerdo con un aborto libre. Así que eso como que habría que verlo. Pero yo te diría que, como te digo, el perfil de las mujeres que contestaron la encuesta en general es más... tiene bastante educación, son más jóvenes, es contundente, igual que las mujeres sí consideran que el aborto es un derecho de las mujeres. Uh-huh. Valeria, ahora cuéntanos. Bueno, este es el primer estudio que llevan a cabo de feminismo en la región, ¿o no? Sí, es el primero, ahora, claro, que considera toda la región, que eso también avanzamos porque uh-huh. nos pidieron también incorporar no solo a Talca, porque somos muchos estudios en Talca, sino la región completa. Perfecto. Las 30 comunas, entonces, me imagino, están... Exacto, están abiertas a todas. Ahora, lo ideal es saber, y esto también es lo que mide la encuesta después de un tiempo, la posibilidad de hacer un nuevo estudio enfocado en lo mismo, quizás tomando algunas de las mismas preguntas, de aquí hacerlo un tiempo más, como para hacer una comparativa de cuánto ha cambiado la percepción del feminismo en la región. O sea, nosotros tenemos como objetivo, lo hemos conversado, como hacer este estudio anualmente. Ya. Como marzo es el mes de la mujer en general, consideramos que es una buena instancia y en general los estudios de la mujer se están recogiendo en Chile siempre en esa fecha. Entonces sí consideramos que tenemos que hacerlo para ir generando también una estadística en el tiempo. Perfecto. Valeria Gandalf, socióloga entonces de Contextus, hablando un poco, conversando en mayor profundidad sobre este estudio de mujeres en la región del Maule. Por cierto, aprovecho también la instancia de darte las gracias de haber estado aquí en Más Positivo. No, de nada. Y gracias. El día miércoles, que tenemos el programa político, desmenuzar un poco más. Aquí vimos algunos puntos centrales, pero el día domingo, en la noche, estás invitada, ¿no?, al programa político junto con Ernesto. Y ahí vamos a hablar un poquito más en profundidad del estudio en sí. Ahí estaremos. Perfecto. Nos vemos entonces el día miércoles. Que esté bien. Chao, chao. Gracias. Adiós, tú también. Chao, chao. Bueno, de esta manera, ya siendo las 12 del día, nosotros llegamos al término de este primer Más Positivo, esta nueva semana del mes de mayo que comienza. Mes que, por cierto, estas semanas al menos, vamos a tener lo que es el Cyber Día de la Madre, donde usted, como abonado y abonada, va a poder optar a descuentos en estos comercios asociados a la comunidad. Ahora, ¿cómo distinguir estos comercios? Fácil. Van a tener cada uno en su vitrina, en su puerta, un adhesivo que dice comercio adherido a la comunidad de Becable Loncomilla o Multicom Maule, en el caso de las comunas de Maule y Linares. Y de esa manera usted presenta su voucher, o sea, su último pago, y puede optar a estos descuentos sobre descuentos en la compra de estos obsequios para el Día de la Madre. Y por cierto, también vamos a tener concursos algunos de estos días que les vamos a estar comunicando para que pueda participar, obviamente, y darle un buen momento
a las madres este día domingo 14. Pero se vienen cosas esta semana, así que los invitamos a estar atentos y desde ya, en nombre de Francisca, que ya no está, le damos las gracias por haberse acompañado de este programa, su matinal, así que nos estamos viendo el día de mañana. Que esté bien, chao, chao. Es long, comilla, debe cambiar internet.